Bueno, esto pasa, esto va a ser muy, muy seguido. Hay que cortarse el pelo y confiar. Ahora a Elisa. Mírame, Iván. El único granito que tiene en la cabeza me lo agarraste justo vos. ¿Yo recién? Sí, sí, me di cuenta. Ahora le voy a hacer la pintura a Elisa, cuando termino. Voy a sí, tinta, claro. Le voy a hacer la planchita. Iván, mírame. Paramos a... Hoy es domingo acá en San Martín de los Andes. Nos levantamos, estuvimos haciendo noche en un camping y ahora venimos para a dar una vuelta por las montañas y... Bueno, ahí está parado el motor, ¿sí? Encontramos un lugar que vaya a saber qué era, no sé. Pinta de hotel, hospital, no sabemos. Pero bueno, hay una parte de esto que se ve que está abandonada, así que estamos haciendo un poquito, chumeando un poquito, ¿ver? A ver qué inventamos, qué conocemos. Me cagaste todo, ¿eh? No sabes, ¿no? Vaya, a saber qué es. Se puede entrar. Sí, se puede entrar. Yo no me animo. Buen día. Hoy es lunes 17 de enero, día 23 del viaje. Estamos acá de fondo, van a ver al motorhome. Estamos parados frente al lago Lácar. Recién levantamos el dron, hicimos unas imágenes. Este lugar es hermosísimo. Por supuesto no tiene servicios, no tenemos luz, no tenemos agua del lago solamente. Nos tocó un día lindo. Ayer no pudimos, que fue el primer día que llegamos, no pudimos salir en motorhome por la cantidad de viento que había. Así que hoy vamos a aprovechar para hacer algunas cosas. Vamos a pasar la noche acá de vuelta seguramente. Y mañana vamos para Villa La Angostura. Y ya se acerca la parte linda del viaje, que justamente es lo que más nos gusta hacer, que es realizar todo lo que es la reconstrucción de arenas mamarias. Vamos a hacer una jornada muy linda en Bariloche. Una semana después una jornada muy linda en Neuquén. Y bueno, y después decidir si salimos del país y por dónde salimos, porque estamos intentando hacerlo por Chile y Chile no nos habilita las vacunas. Así que bueno, una de las opciones sería Bolivia, otra de las opciones, quizá la más dura, sería Brasil. Y dura porque tendríamos que evitar Perú, Ecuador, que son dos países que nos esperan. Así que sería Brasil, Colombia y directamente pasar a Centroamérica. Así que... Hoy es día 28 de viaje, estamos en un lugar alucinante que está entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura y decidimos quedarnos dos días desconectados de todo. Así que vamos a inaugurar lo que es la antecarpa de la Sprinter. Ahí Iván estuvo bajando todo y armamos una carpa, vamos a quedar dos días acá, la comida justa, el agua justa y sin conexión a internet. Eso es lo lindo de la historia. Así que me voy a presentar a la antecarpa que estamos disfrutando hoy. Estamos felices. Hace casi 30 días que no tenemos un lugar tan grande para nosotros. Es una antecarpa que va enganchada al techo, que viene con la camioneta. Y está toda hecha a medida. Está hecha con... Acá tienen unas ventanas con velcro, con mosquitero y bueno, hay un piso. Ahí está tateado. Luz de emergencia para esto. Y acá ven lo que es adentro.
hasta da como hasta calidez, pareciera que da calorcito. Ahí tenemos sillones, así que bueno, vamos a estar parados 2 días acá. Creo que es un camping municipal, no sé bien. Tiago está desesperado, quiere salir a cortar leña para hacer fuego, pero está medio goteando. Bueno, van a ver que recién mostramos que abrimos la carpa, felices, hasta daba aspecto de calidez. Bueno, vino un vientito y la carpa la levantó en el aire, así que decidimos dejar la carpa para un clima mejor, que queda buenísimo la carpa, pero vamos a... La probamos, quedó hermosa, pero bueno, para evitar que se rompa la levantamos y ahora estamos parados en el mismo lugar. Recién... ¿Quién hizo la pizza? ¿Vos, Tiago, o no? No, la hizo mamá. Así que bueno, está fresquito acá. Acá recién vino una persona que es el dueño de los campos donde estamos parados, que decía que hace bastante que no hacía tanto frío. Mostrate cuando hablas. Así como en Buenos Aires, tanto calor. Así que estamos 2-2, hay un empate. Tiago y yo queremos quedarnos a dormir. Elisa e Iván necesitan wifi. Me parece que vamos a quedarnos a dormir y mañana vamos para Villa La Angostura. Bueno, acá estamos buscando leña para prender un fueguito. Queremos hacer un arroz al disco ahí con pollo. Y estamos en un lugar donde, por supuesto, no hay donde salir a comprar carbón. Así que acá los chicos, de manera intrépida, están buscando leña. Por supuesto, leña del árbol caído. Nunca hay que sacar, nunca hay que lastimar un árbol para generar leña. Hay muchísimos árboles que están muertos, que están caídos. Bueno, estamos tratando de conseguir, pero tenemos un hacha que corta menos que un tenedor. Y por supuesto Iván a punto de... Bueno, vamos Iván todavía. El tronco más grande lo sacó él. Hace un rato le estábamos pegando, parece que pegamos con el hacha al revés. Nunca se corta. Pero bueno, acá este lugar es una maravilla, la verdad. Una belleza. Por supuesto, el macho alfa mira desde arriba, ¿no? Dejamos que los chicos vayan abajo. No sea cosa que me caiga y quede rodando en el medio del río. Pero escuchen esto, ¿no? Salvo los hachazos de Iván, escuchen qué cosa maravillosa que es. ¿Qué es esto? Ojo que le podés. Me da miedo que... Más de cerca, salpica mucho. Estamos en Villa La Angostura buscando un lugar para dormir y nos encontramos con gente que está más loca que nosotros. Todo más loco. A ver, vamos a presentarlo de uno. ¿Cómo es? Como nómade. Ahí está, viajando en un vaquiano. Mirá, mostrala acá, Iván. Dejan con una estanciera. Con Sol. Mirá. Y Marley adentro. No. Son los... Sol, mi mujer, y Marley, y mi perrito. ¿Mi perrito? No sé, no. Nosotros somos la futura viajerita aventurera. Viajamos con 4 perros. Somos Daniel, él es Daniel y yo Alexia. ¿Y viajan con una Ducato? Una Ducato 92. ¿Y a dónde van a ir? Donde el viento nos lleva. Ah, sale. Viajamos con los 4 perros, el tío, la popa, el Paco y el Puma. Sí. ¿Todos castrados o es una fiesta? Todos castrados. Ah, sí, un fiestón. ¿A dónde van a ir vos? Hasta el Bolsón y después seguir. No tenemos un destino. Es seguir a donde nos lleve.
Está bien. ¿Y los chicos que viajan en un 128? En 128. ¿Cómo se llama el proyecto de viaje? Aventura de tres por América. ¡Ay, los salió! ¡Ah! Porque viajamos con una perrita que está durmiendo ahí. ¿La viejita, la negra? No, 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 esa es la... Mira, mostrá el auto a los chicos, mira. Estamos hace un año viajando. Y ahí tiene su baño, su habitación de dos plazas, sí, tiene todo. Sí, tenemos todo. Hacer quilombo, pero bueno. Obvio. ¿Y cómo se sustenta? Nosotros todo va a ser artesanía. Ahora no tuve que ir a pedir laburo en ningún lado. Gracias a Dios. Y si no la ganas sube, empezó a chorear estéreo todo. Encima, ¿viste? Ahora ya no vienen mal los estéreos. ¿Ustedes cómo se sustentan? Y por ahora vendiendo artesanía y bueno, yo soy mecánico. Vamos a ir viendo. Qué bueno es tener un amigo mecánico. Sí, hay que hacerse amigo. Y usted de negro como... Y hasta ayer tenía ahorros. Cagarte. Artesanía también. También artesanía o una minifalda y a la ruta. Sí, el tema es seguir el viaje. Bueno, eso es lo lindo de esto, de conocer gente que viaja y que hace que le perdió el miedo a la vida y se larga la aventura, así que bueno. Bueno, vamos a sacarnos en el canal de YouTube. Sí, así que vamos a ver. Sí, obvio. Vamos a ver. Así que, permiso. ¿Tienen canal de YouTube? Sí, tenemos canal. Pará, mostrar el canal de los chicos, así ya le voy. Acá. Está ahí una puerta adelante el logo. A ver. ¿Está el logo? ¿Qué modelo es este? ¿Qué modelo es? Thank you.